Esta vez quiero mostrarte sobre lo que le llaman los grados en los monomios y en los polinomios. Mira, en primer lugar, debo de aclararte cuando este término algebraico, el que ves acá, recibe el nombre de monomio. Para eso, los exponentes que tienen las variables, que acá te indican que las variables son la x y la y, esos exponentes deben ser números naturales. Si es que es así, este término algebraico recibe el nombre de monomio. Y un polinomio, así como este, simplemente está formado por varios monomios. Entonces, algo que tú tienes que saber sobre ellos es cómo obtener el grado de un monomio y en un polinomio también. Por ejemplo, aquí en este primer ejercicio, según nos piden, es calcular cuál es el grado relativo de x, el grado relativo de y y el grado absoluto del monomio. Mira, siempre que te pidan el grado relativo, aquí debe estar mencionada una de las variables, en este caso del monomio. Por ejemplo, te pueden pedir el grado relativo de esta variable, de x. Y para calcular su grado relativo, es sencillo, simplemente es el exponente que tiene esa variable. Por ejemplo, aquí ves que la x, su exponente es 3. Ese será el grado relativo de x, ¿vale? 3. O sea, es lo más elemental del mundo. Igual harías si te piden el grado relativo de y. Hace lo mismo. Simplemente será el exponente que tiene la variable y, que como puedes ver, es 2. Ese será el grado relativo de y. Así de sencillo es en un monomio. Ahora, cuando te piden el grado absoluto, se están refiriendo a toda la expresión. Toda esta expresión le han dado el nombre de m. Es un monomio que le están llamando con esta letra mayúscula llamada m. Entonces, el grado absoluto te lo van a pedir de todo el monomio. ¿Y cómo se halla el grado absoluto? También es facilito en un monomio. Simplemente lo que hay que hacer, hay que sumar los exponentes de sus variables. Sus variables son la x y la y. Nada más tienes que sumar los exponentes. O sea, sería 3 más 2. 5 sería el grado absoluto de ese monomio. Algo que también tú tienes que conocer, porque lo vas a encontrar en los enunciados de los ejercicios muchas veces, es que, por ejemplo, si a ti te pidieran cuál es el grado del monomio, y te dijeran así nomás, cuál es el grado, siempre que te hablen de esa manera, mencionándote nada más el grado, se están refiriendo al grado absoluto. Entonces, acá también tú puedes decir así que el grado de este monomio es 5. Se están refiriendo al grado absoluto. Nunca te olvides de ese detalle. Ahora, vamos al segundo ejercicio. ¿Qué pasaría si te dan un polinomio, así como este? Y te piden también lo mismo,
el grado relativo de la variable x, el grado relativo de la otra variable de y, y te piden el grado absoluto del polinomio, o sea, de toda la expresión. ¿Cuál es el grado de toda la expresión? Entonces, en ese caso, se hace lo siguiente. Si tú quieres calcular el grado relativo de la variable x, como tú ves en un polinomio, la x aparece varias veces. Entonces, según la definición, el grado relativo de x es simplemente el mayor exponente que presenta la x. Entonces, lo que tienes que hacer es ir revisando cada exponente de la x. Lo miras y miras cuál es el mayor de esos exponentes. Es 4, ¿sí o no? Entonces, ese es el grado relativo de x. Es 4. Igual haces si te piden el grado relativo de cualquiera de las variables que tenga ese polinomio. Por ejemplo, de y. Tienes que usar la misma idea. Entonces tendrás que mirar a y en todos los lugares donde se encuentra y ubicar al mayor exponente. Que como tú puedes ver, el mayor exponente de y está acá, en 5. Ese será el grado relativo de y. Así se procede en un polinomio. Ahora, para terminar, ¿cómo se halla el grado absoluto de este polinomio de toda la expresión, ¿no? Llamada P, así se llama este polinomio. ¿Cómo se hace? En ese caso, hay que hacer varias observaciones ahí, ¿ya? Cuando te pida eso de un polinomio, lo que tienes que mirar es a cada monomio que lo forma. Y a cada monomio le vas a hallar su grado absoluto. Tienes que hallar el grado de cada monomio. Por ejemplo, de este monomio. Mira, recién hemos aprendido arriba cómo se hallaba el grado absoluto de un monomio. Se sumaba los exponentes de sus variables. Así tienes que hacer acá. Tú sabes que esta y, que no se ve su exponente, se sobreentiende que es 1. Por lo tanto, el grado absoluto de este monomio será 5. Tengo que sumar los exponentes de sus variables, así como dice arriba. Acá también miro este monomio y tengo que hallarle su grado de ese monomio. ¿Cómo se hallaba? Sumando los exponentes de sus variables. También es 5, de casualidad que es lo mismo. Y eso tienes que ir haciendo con cada uno de esos monomios. No te olvides que para hallar el grado del monomio, solamente tienes que mirar a las variables. ¿Ya? Este coeficiente prácticamente no interviene ahí. Entonces, de este monomio, su grado absoluto será 8, ¿no? La suma de los exponentes de las variables. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Ese es el primer paso. A cada monomio hay que hallarle su grado absoluto. ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso es sencillo. Simplemente, el grado del polinomio, o sea, lo que me están pidiendo, es el más grande de estos que has obtenido. O sea, en este caso será 8. Ese, el más grande, ese será el grado absoluto de este polinomio. Siempre se procede de esa manera. A continuación, vamos a ver unos cuantos ejemplos
¿Ya? De cómo pueden venir los ejercicios aquí. Eso es en la segunda parte de este video. Veamos el siguiente ejemplo. Acá, como puedes ver, nos están dando un monomio. Y el dato que nos dan es que su grado absoluto es 11. ¿Ya? Entonces, si es así, lo primero que tenemos que recordar es cómo se obtiene el grado absoluto en un monomio. A ver, recién hace un ratito te he dicho, pero vamos a recordar otra vez. Por ejemplo, yo tengo así, supongamos que tengo un monomio con esas dos variables. Entonces, para calcular el grado absoluto, recuerda que lo que se hacía era se tenía que sumar los exponentes de sus variables. O sea, el grado absoluto de este monomio sería 5. Y eso hay que hacer con cualquier monomio. Entonces, con este también hay que hacer eso. Entonces decimos acá, el grado absoluto de este monomio llamado m será la suma de los exponentes de este y el otro exponente. La suma de los exponentes de las variables. Así se obtiene el grado absoluto. Pero este grado absoluto, según vemos en el enunciado, es dato. Es igual a 11, dice. Entonces lo igualas. Y acá está prácticamente resuelto. Lo único que hay que hacer, hay que resolver esta ecuación elemental. Entonces, resolvemos eso. Y ahí vamos a obtener el valor de A. Como tú puedes ver, el valor de A sale 2. Y con eso es fácil ya terminar. ¿Por qué? Porque según el enunciado, acá nos piden el grado relativo de x. Entonces también hay que recordar cómo se hace en un monomio para hallar el grado relativo de una variable. Por ejemplo, en este monomio, ¿cuál es el grado relativo de x? Es el exponente que tiene la x. O sea, el grado relativo de x vale 2. Igual tienes que hacer acá. El grado relativo de x será el valor de su exponente. Este es el exponente. ¿Cuánto vale? Fácil. Como A vale 2, lo reemplazas aquí, sería 2 más 2, y este exponente sería 4. Entonces, ese es el grado relativo de x en este monomio. La respuesta será, entonces, 4 vale eso que me están pidiendo. Así nomás se hace. Normalmente en este tema, los problemas no son tan complicados. Vamos a ver uno más. Aquí, como tú puedes ver, nos están dando un polinomio. Y en este polinomio nos piden calcular el valor de A, según dice ahí. Y acá me hablan del grado relativo de X. Entonces, ahora estamos en el caso de un polinomio. Entonces hay que recordar cómo se hallaba el grado relativo. Yo te había dicho que cuando se trata de un polinomio, por ejemplo, la x aparece varias veces. Y el grado relativo se obtenía con el mayor de los exponentes que se observaba en esa variable. Por ejemplo aquí la x, mira. Observa dónde está el mayor exponente de la x. Es evidente que está aquí. Este es más grande que el exponente que está acá. Entonces quiere decir que este exponente va a dar el grado relativo de x. Decimos entonces así. El grado relativo de x está dado por su mayor exponente, o sea, por a más 2. Y entonces, igual, en forma similar al ejercicio anterior, el grado relativo de x es dato, dice que vale 3. Entonces esto vale 3. Y ya con eso está casi terminado el ejercicio. Simplemente resuelvo esa ecuación que se está observando. Entonces de aquí voy a hallar que A vale 1.
Y eso es lo que me pedían aquí. Nada más me decían, ¿cuánto vale A? Entonces, esa es la respuesta. Por hoy, nos vamos quedando aquí nomás. Al final del video, te dejo unos ejercicios un poco suaves para que practiques estas ideas. Es la única manera que hay para aprender. ¿Ya? No hay otra, no hay otra. Cualquier otra forma es una mentira. ¿Ya? Entonces lo único, hay que practicar nomás. Y ahí te dejo unos cuantos para que tú lo hagas. Eso es todo. Me voy. Chao.